Tengo por aquí un 2005 Chevrolet Trailblazer con un motor 4.2 litros. Y la historia de este carrito es que le cambiaron el motor y ahora el motor no enciende. Da crank, pero no enciende. Es lo que dice. Dice. Sí, reemplazaron el motor. The crankshaft position sensor, but. Ah, y también cambiaron el sensor de revolución del motor. Y pues ahí están engallados y nos han mandado a nosotros el problema para que le solucionemos. Bienvenido, problema. Entonces vamos a ver qué resulta en este. De una vez voy a poner el escáner y ver si es que hay códigos y todo eso, lo cual de todos modos es algo de rigor, así no sea problemas de motor o algo. Eso siempre revisamos que en los módulos no vaya a haber códigos, cualquier cosa, nos aseguramos de cómo llega el vehículo al taller. Vamos a hacer un code scan, pre-scan, o sea, cuando recibimos el carro. Ignition switch circuit fault. Tengo que esperar aquí a que se complete y ya. No puedo dar a prender ni nada porque está escaneando. Ya casi acaba. Una vez que esto acaba de escanear, genera un PDF, ahí acabó y ya me queda todo esto guardado. Así que de una vez quiero motor, datos y vamos a engine data. Quiero ver las revoluciones y mide revoluciones. O sea, realmente lo que voy a hacer es duplicar el problema del cliente, pero quiero tener algo más ahí para de repente ir agarrando un rumbo. Engine speed, ¿qué más puedo ver al girar? Cam, tal vez, crank, cam. Bueno, el engine speed va a ser el crank. Algo como cam. Engine oil pressure, pa, engine coolant, temperature, también. Y vamos a ver el injector pulse width modulator, milisegundos. Ya, vamos a ver solo esto de aquí. Ah, vamos a dar a prender, está un calor increíble aquí adentro ahora mismo. Vamos a dar a prender. ...166, 160 revoluciones por minuto. Y según la computadora no hay pulso a los inyectores. ¿Por qué? Ya, automáticamente paró de dar crank. ¿Por qué no hay pulso a los inyectores? Si es que no hay pulso. En este caso yo, por ejemplo, no soy tan bueno para decir que porque aquí dice que no hay pulso a los inyectores, no habrá. Asumo que ha de ser así. Pero por ejemplo, recién agarré un curso de escáner con el profesor Joel de Automotive in Actions. El canal de YouTube de él se llama Joel Automotive in Action. Y él sabe todas estas cosas, él es súper técnico para esto. Pero yo no llego hasta allá. Pero lo que asumo es que la computadora no está mandando pulso a los inyectores por ese dato de ahí. Hay revoluciones. El coolant temperature le puse porque si es que había una lectura loca también a veces puede causar eso de que dosifique mal la gasolina, pero no es el caso porque dice 78 grados y eso es lo que aproximadamente estaremos ahora mismo. Entonces, como yo no soy Joel y no puedo decir, ah, no hay comando de inyectores porque no sé. Voy a echar un ojito al motor a ver qué. A ver qué encuentro. Sería bueno saber por qué cambiarían, ¿no? También el motor. Normalmente estos saben fregarse en los cilindros, se rompe las válvulas o liquea el head gasket y eso, pero solo sería asumir.
Bueno, está suelto esta vaina. ¿Importará? No importará. Aquí tiene sensor de temperatura que está, como dicen por ahí, mochado, cortado. Y no da código, vean esta cosa. No había código del intake temperature sensor. Y pensaba que tal vez tenía un MAF sensor por aquí, pero no tiene. A ver, a ver, a ver. No, no tiene. Entonces no creo que por ahí sea la cosa. Ajá. A ver, a ver. ¿Qué dirección tomo? ¿Por qué no puede prender un motor? ¿Por gasolina? ¿Por chispa? ¿Por compresión? ¿Por tiempo? Todas esas son posibilidades. Camshaft sensors por acá. No sé ni para qué, pero vamos a ver el nivel de aceite. Bien. Y ¿saben qué? ¿Por qué no aprovecho y le pregunto a Joel eso? Vamos a ver si me contesta. Vamos a ver. Joel, buenas tardes. Tengo un carro aquí que estoy empezando un diagnóstico que no quiere prender el motor y voy a sacar esto en el canal. Entonces, quisiera sacar esta parte que te estoy preguntando a ti también en el video, si no te molesta, y de paso te hago una pregunta a ver si es que tú me puedes echar la mano ahí. Te voy a enviar un video. Cuando doy a prender el motor, se puede ver las revoluciones por minuto, pero en el injector pulse width, en los milisegundos del pulso inyector, me muestra cero en el escáner. ¿Significa eso de que la computadora no está comandando los inyectores de una vez? ¿Puedo, digamos, deducir que es eso o no? Esto es lo que pasa cuando le doy a prender. Pero el inyector pulse width no me muestra nada, me muestra cero. Vamos a ver, si tenemos suerte, Joel nos responde y me saca esa duda. Y pues si no, voy a volver a revisar códigos. A ver, vamos para atrás. Códigos. All power train codes, ignition circuit fault. Vamos a ir a diagnose aquí. Listo, dentro del Intelligent Diagnostic tengo este P1682. Vamos a ver qué dice el bulletin. Bueno, dice que cualquiera de estos códigos, incluyendo el que tenemos ahí, puede ser causado por un voltaje de batería bajo. Eso es lo que dice. Vamos a ver. El motor no prende, o sea, no da a prender, pero no arranca. Y se ha cambiado el ignition switch. Se ha confirmado que el motor no enciende, dice aquí. Se ha conectado el escáner y se encontró el código P1682, que es el que tenemos. Ignition switch, ignition 1, switch circuit 2. Es usado, usado un multímetro para ver la presencia de voltaje al throttle actuator fuse. Y se encontró que no había presente. Después de inspecciones adicionales, encontró que muchos fusibles no tenían voltaje presente. Visualmente, se inspeccionó visualmente el ignition switch, el cableado del ignition switch, y se encontró que no había signos de daños. Con la llave en on y el motor apagado, se usó un multímetro para revisar la presencia de voltaje en el ignition switch, en los inputs del terminal, y se encontró que estaba presente.
con la llave en on y el motor apagado, bueno, comienza a chequear aquí lo que es el ignition switch, los circuitos. Pero saben que esto justo me acaba de dar a mí una luz que debería empezar checando fusibles, porque hay que cambiar el motor, quién sabe qué conectaron, cómo, y tal vez se volaron, ¿no? Entonces voy a chequear fusibles como primer paso y de ahí pues a ver qué más encuentro. Antes de ponerme a revisar si hay pulso, los inyectores o lo que sea, y mientras Joel me responde, porque no sé si me irá a responder, es un hombre muy ocupado también, y bueno, a ver qué pasa. Minutos. ¿Dónde estará la punta? Ayer te prometí que vamos con el PowerProf. ¿Qué versión será esta? Creo que es el 2, es el, no, el 3. Yo creo que tuve el 4 alguna vez, un más grandote, pero un fiasco esa pendejada. A la final lo único que usaba era lo mismo de esto, más o menos. El otro tenía para ver pulsos de inyectores y cosas así, pero nunca terminé usándole. Aquí todo está bien. Vamos a alguna caja de fusibles, tal vez adentro. Vamos a ver. Aquí no veo nada de fusibles. Al lado, tal vez. Quién sabe. A ver si logro ver algo por aquí. Nada de nada. ¿Dónde podría haber otro? Vamos a ver al otro lado. No. No, no, no. Será que hay detrás de esto, pero no dice fuse. A veces dice fuse cuando hay fusibles por ahí. Revisemos a ver de una vez si es que puedo encontrar esos fuse. And otro fuse box. ¿Qué año es este carro? Este cajo. 2005 Chevrolet Trailblazer. Ah, es increíble el sol tan fuerte que está haciendo. No es Cadillac, es Chevrolet. ¿Qué código tenía? P. Vamos a ver acá. P1682.
buscar. P1682, no start condition, que es lo que pasa. Dice que se apagó en la carretera, que no tiene spark, no fuel pressure y que the fuel pump won't run. No funciona la fuel pump tampoco. Anti power train control module, check the voltage with the key on. Voy a chequear señales en la computadora, bla 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 bla. Y todo esto es reemplazado, el fusil, digo, el ignition switch. Reemplazado el fusible número 28. En ignition coil PCM has a code 301. Fusible 28, ¿dónde está ese fusible 28? Vamos a ver acá. So, ahorita estoy usando el poder de la información antes de meterme a hacer nada más. Creo que esta es la herramienta más poderosa que tenemos actualmente, ya que nos permite saber cosas que si quisiéramos aprender solamente por experiencia o por capacitación, nos tomaría la vida entera. Sunroof motor. ¿Dónde diablos estará? Lo que estaba buscando era una caja de fusibles. Vamos a ver acá. Underhood fuse block connectors, los conectores de la caja de fusibles. También dice que podría ser muchas posibilidades, pero ya los que me trajeron esto ya intentaron de todo también y no pudieron. Fuse block, fuel pump. Realmente me deja casi en las mismas porque hay muchas posibilidades para este código. Bueno, me va a tocar ahora sí ir a buscar en dónde empezar, porque la información que tengo no me está ayudando mucho. Vamos a ver. Revise 12 voltios en el PCM 1 y TAC fuse under hood fuse block. Vamos a ver. Fuse block número 7. El conector me muestra aquí. Bueno, tal vez algo suelto. Voy a ir por ahí. De repente algo suelto. No sé. Pero saben que otra cosa que quiero verificar es de que si el código que tengo aquí regresan y bien, doy a aprender nuevamente. Eso es lo que quiero verificar. A ver, vamos para atrás. Dijo él, no me responde. ¿Cómo jode decir mi amigo Joel? No, mentira, no, ni ha visto todavía. Ya cuando vea y no me responde, sí, pienso que decir eso. ¿Y ahora qué? ¿No se conecta o qué? A ver, entonces voy a... Antes de borrar esto,
quiero ver el freeze frame. De repente me ayuda en algo, de repente. Pero aquí es donde sirve bastante ser bien, bien técnico, ya que pueden sacar conclusiones en base a datos que vean, mientras que los que no nos movemos tanto en ese ramo y hacemos las cosas más por experiencia y totalmente dependientes de la información, se nos complica un poquito el asunto. Pero yo por eso me sigo capacitando también, le meto tiempo a eso, plata, y les recomiendo hacer lo mismo, pero tampoco vayan a irse al extremo a ser muy técnicos y no comprender los tiempos y cómo deben desarrollar ciertas cosas. Eso también es otro extremo, así que hay que buscar un término medio o los dos para ser excelentes, pero no descuidar el uno o el otro. A ver, temperatura motor, papá, no, estaba normal. Injector pulse width 0 milisegundos. El carro apagado. Referencia de voltaje número 2 de 5 voltios, tenía 5.1. Desde la última vez que pasó el fallo, 0 millas, o sea, acaba de pasar. Engine speed 0.0, o sea que ni siquiera tengo que darse a aprender para que me dé el código. Eso es lo que interpretaría. Y el voltaje 5 voltios de la referencia número 1, 5 voltios, 5.1. Y nada, no se han dado nada hasta que di el fallo. Así que lo que sé es que esta vaina probablemente se va a resetear de una vez. Voy a borrar esto. Dice que los códigos han sido exitosamente borrados. Vamos a leer códigos. All powertrain codes, y está ahí mismo. Vamos a... A veces tengo las dudas si es que se borró bien, porque no, a veces hay que apagar el switch. Dice, please... Digo, dice, codes cleared successfully. Si persisten, haga con el motor encendido. Digo, motor apagado y la ignición en on, que es lo que hice. Así que voy a apagar el switch. Vamos a mostrar códigos, no debería mostrar nada. Ah, sí, se mete incluso con el switch apagado, se mete en la conexión específica. Se logra meter. ¿Y qué pasa si pongo mostrar datos? Me muestra, Hay veces en específico que sí puede conectarse con el switch en off. Más bien creo que esa es una de las funciones del específico. Vamos otra vez a códigos. Abramos switch. Display codes. No communication. Ahora abro switch y no communication. No debería ser al revés. All powertrain codes, y ahí está el código. O sea, tengo el código ahí constante, constante. Entonces lo que voy a tener que hacer de ley para comenzar a partir de algo es entender qué es ese código y no estar solamente buscando cómo arreglarlo. Ya no aguanto el sol, está demasiado calor. Vamos a... Antes de ponerme a buscar lo que es el código, quiero ver si de repente alguna cosa se ve floja por ahí. Y de ahí sí, me pongo a actualizarme en el código. Vamos a ver por aquí algo. Tonto, nada. Parece que son algo. Conectores sueltos, mal instalados. Ahora tengo miedo de ponerme a estar aquí manoseando y que resulte que muevo el en donde esté el problema y después se me quita la condición y no puedo testear bien qué es. Ahora, ahorita una cosa que veo es este de aquí, ¿no deberá tener alguna toma o algo? ¿Qué diablos será esto? Porque está aquí sin nada.
tal vez se olvidaron de conectar, será esto de aquí, no será, y si le conecto y me hacen corto, puedo comenzar con el análisis del código y tal vez determinar eso, pero quién sabe, tal vez, ¿no? Por la forma en cómo está, tal vez da, pero ya que tengo el Power Pro, voy a ver qué hay en ese cable. No hay nada. Aquí no hay nada. Ni positivo ni negativo, así que no debería lastimarle ponerle aquí. Tiene positivo. No creo que esta madre sea, pero vamos a ver. Ya que desarmaron el motor y todo, todo es posible aquí. Continuar, ver códigos, all powertrain codes, ahí mismo sigue, entonces no es eso. Así que dejémosle nomás donde estaba. ¿Quién sabe para qué será? Ahí estaba. Seguiré revisando. De repente algo por ahí, como digo, suelto. A ver, yo cuando moví aquí como que sonó algo. ¿Qué pudo haber pasado aquí? El computer. Está bien. Ya estas conexiones aquí, ya aquí en estas otras conexiones ya no me quiero poner a estar de tocador, porque ya podría empezar a afectar lo que sea que esté causando este problema. Bueno, voy a aprender qué diablos es ese código, entender qué es el código y volver ya con un poco más de información en mi cabeza. Para atacar ese código, porque es muy probable, basado en la información de que acabo de ver, donde este código causaba la misma condición que estamos teniendo y que está ahí constante, es un hard code. Necesito entender el código y una vez que entienda el código, armar un plan de cómo voy a revisarle.
Continuando. Entonces tengo aquí por un lado seguir la carta del fabricante. Aparte de eso, ya por fin creo que entendí lo que significa ese código. Y lo que pasa es que el throttle actuator, la mariposa de aceleración, tiene dos positivos. Uno de ellos desde la computadora y otro de ellos que está externo a la computadora. Puede ser por un circuito que va hacia el ignition switch, por ejemplo. Entonces cuando compara esos dos voltajes, si es que al abrir el switch son diferentes, genera el código. Eso es la descripción del código. Y... ¿qué diablos es esto? Entonces, lo que voy a hacer es... primero organizar estos diagramas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y quiero buscar el throttle actuator. Ah, por cierto, creo que ya Joel me respondió. Mira, Jorge, y tienes en ese tienes sincronización de CMP y CKP, o sea, tienes chispa, pero no tienes pulso inyección. Sí, allí significa que la computadora no está haciendo comando para que los inyectores abran. Entonces, eso puede ser porque no haya sincronización de CMP o CKP, o porque el CMP no esté funcionando bien, o porque tenga el anti-theft, el anti-robo, que esté deshabilitando los inyectores. No sé si tienes algún PID que te diga injector pulse o enable, disable. A veces te lo deshabilita la computadora. Si estás en wide open throttle, también te lo deshabilita a veces. No, por qué, solo después. Claro, después de inspección. Pero con los primeros que empecé en la lista serían los que más que todo estarían en orden. Entonces ya oyeron a Joel. Como ven, ese man es especialista en interpretar datos. Por algo es Master Technician, ¿no? No cualquiera es eso. Entonces vamos a seguir las instrucciones de Joel. Acuérdense, Joel Automotive in Action. Visiten el canal de él. Súper técnico. Súper técnico el Joel. A ver, vamos a volver al carro. Vamos a irnos a datos. ¿Dónde estábamos? ¿En Engine Data? Sí, Engine Data. Y me decía como enable, disable. Entonces voy a buscar en este lado si dice alguno como enable, disable, RPM, open, EVAP. En este grupo de datos al menos no tengo. Tal vez en fuel trim data, tal vez. Fuel loop, injector pulse width, que está aquí. No tengo eso. Pero vamos a ver otro grupo de datos. Vamos a sensor data. Ah, cierto, el cam y crank correlation también que me habló. CMP resync, agree o disagree. Tampoco tengo esos datos. No, pero si los tuviera, sí, tiene toda la razón. Él podría estar en desincronización y toda esa vaina. Vamos al tag data, vamos a ver. Ah, sí, me hablaba del wide open throttle también. Que si está como pisado al 100% no va a querer prender. A ver, el APP1, el APP2, 0%. El APP1, 0%. Si se fijan aquí, voy a pisar al 100%. Tengo 100% aquí. En esta parte de APP1 y 100% de APP2. Entonces el wide open throttle no es. Pero le voy a dar las gracias igual a Joel porque me ayudó a descartar algunas cosas con algo tan simple para él, pero para los que no sabemos, Virgen Santísima, es un problema. Joel, sí, ya revisé eso que me acabas de decir y al parecer está bien.
respecto a esas cosas. Pero hay un código que habla como de un circuito hacia el TAC. Entonces a este carro le cambiaron el motor. Voy a seguir revisando ese circuito, pero te agradezco mucho la ayuda. Entonces, sí, decía que ahorita tengo la opción de que voy por la carta o me pongo a analizar qué es lo que pasa por los diagramas eléctricos. Y a mí me gustan mucho los diagramas eléctricos. Las cartas de servicio, de diagnóstico, sí, son buenas, pero prefiero primero darme una idea yo mismo de lo que está pasando. Y si es que no, con eso no puedo, entonces sí recurro a una carta de diagnóstico. Chuta. Y todo por el sol. Y no puedo, bueno, sí, podría mover el carro adentro, pero no hoy día. Yo quiero seguir con esto. 3, 4, 5. A ver, busquemos el TAC. ¿Dónde está el TAC? TAC Motor. Entonces, aquí está el TAC Motor, el motor del Throttle Body. Aquí está una señal, aquí está, puede ser negativo o positivo, no sé. Lo cierto es que el motor es este. TAC Motor Control 2, TAC Motor Control 1. Qué raro. Entonces, ¿dónde están los? Supuestamente hay un power externo, según la descripción del código. O yo entendí mal, pero los dos vienen desde la computadora. Ahora. ¿Será que entendí mal? Vamos a ver. El TAC, o sea, Throttle Actuator Control System, usa un Ignition Voltage Supply separado desde la computadora del motor. Si la computadora detecta una diferencia de voltaje entre esos dos circuitos, este código se da. Entonces, aquí dice el TAC System, yo estoy viendo el Throttle Body. Tal vez no estamos hablando de la misma cosa. Y yo pensé que ya encontré. Vamos a seguirle una de las recomendaciones que dice aquí. Revise por 12 voltios en la PCM1. En TAC fuses. In the undercut fuse block. In the ignition. In run and start. PCM1 y TAC fuse. Debajo de la caja de fusibles. Entonces aquí, por ejemplo, ya me toca seguir cartas, porque realmente ahora sí no estoy entendiendo. Pensé que entendí el código, pero no entendí. Vamos a ver si tengo la localización del PCM1. PCM1 número 28, que está, no sé, 28, aquí está el 28, que es este de aquí. Cheque, dice que haya 12 voltios aquí. Y el TAC fuse, no es el TAC. TAC. TVC. Trailer. TAC, el 23, 28 y 23. No sé, el 23 está 24, 25, 22, 23. Entonces, este y estos dos tienen que tener positivo ahora mismo. Positivo. El 23, ¿cuál era el 23? Esta, de esta segunda hilera, este de aquí. Los dos tienen positivo. En on y en y aprender. Pero igual esta vaina setea el código de una vez en on. Si los dos están bien, revise por 12 voltios en el pink wire, en el terminal 19, en el conector blue de la computadora
en Run and Start. O sea, ahora está el conector Blue, es este de aquí, debería tener voltaje en el terminal 19. Y ahora con el switch abierto y dando a prender. Así que voy a sacar esta cobertura y revisar que así sea. El conectorcito para afuera. Joder, madre. Siempre me pregunto cómo salen estas vainas. Y ya, lo peor que ya he sacado, pero no me acuerdo. Alguna vez he revisado por otros motivos. ¿Será que tengo que sacar todo el conector para poder llegar ahí? ¿Poder remover esto? Tal vez, así que me toca traer la llave. Es un socket O7 U8. Pero vamos a cerrar el switch. Proteger esto del sol también, que está... Si a mí me quiere quemar, puede dañarse el escáner también. Entonces vamos para acá. Y en mi cabeza sigue dando vueltas. ¿Qué diablos querrá decir el código? Vamos a ver cómo sales vos. Buena pregunta. Ah, y aquí tiene como unos clipsitos. Como todo cuando se sabe, facilito. Bueno, aquí dice que hay un número 19. Pink. Aquí dice 57, no. 40. No, 57, así que no. Si aquí está 40, ¿dónde estará? Aquí estará el 1. No dice. Ok. Sí, 1, 2, 38. ¿Cómo diablos será esto? 32. Aquí dice 9. ¿Dónde diablos el 19? Está como raro estos conectores. Diecisiete, dieciocho, diecinueve, aquí está. Como casi de suerte encontré. Entonces el cable 19 es el del conector blue, es este de aquí. Es 17, 18, 19. Así que le voy a conectar por detrás. Voy a poner de vuelta esto. ¿Cómo salió? Tiene que ser por abajo. Ahí. Y voy a conectar, conectarle bien, a atornillarle el tornillito que le mantiene en posición y también que le asegura ahí. Entonces aquí debería tener positivo al abrir el switch. Switch abierto. Y no tengo positivo, yeah. Entonces no hay positivo en ese. Supuestamente, ¿de dónde viene ese? Pin 19. Echemos un vistazo al pin 19. Si aparece por acá, 19, sí. Este es el diagrama número 5.
19 TFP switch signal. ¿Qué diablo será? 19, vamos por acá, viene para el 3 del número 4. Vamos a el 3 del número 4. Y 3. Y va hacia el automatic transmission. ¿Qué diablos? Ah, no. ¿Sí o no? ¿Es 19 o 17 que me decía esa vaina? 19. A ver, 19. Del powertrain control module, que es este. Este es el 19. Y dice red, no dice pink. Ah, pero espera. ¿De qué conector, no? Huevón. Me hago yo bolas también así a veces. Muchas veces, muy seguido, pero ya ni modo. Vamos a cogerlo bien. 19, un 19 que sea pink. Del powertrain control module, que es ese aquí también. 19. Nada. Aquí. No tengo powertrain. Casi tengo powertrain. 19 ping, este sí les creo. Entonces este es el 1. El ping va al pin 3 del número 2. Del 3 se va hacia el 2 del número 3. Y del 3 se va hacia el 14 del 4. Y del 14 se va hacia la transmisión. ¿Cómo diablos es esto? Otra vez me está quemando el sol. A ver, vamos de nuevo. 1. 19. Pink. Ignition 1 voltage. Entonces este va al 3 del diagrama 2. Del 3 del diagrama 2 va al 2 del diagrama 3. Llegamos aquí. Yo me confundí. Entonces el diagrama 3 en el 2 que venía se va hacia el PCM 1 fuse de 15 amperios, que probamos que sí tenía power, pero que ahora no llega power allá. Entonces esto es la caja de fusibles. Es probable entonces que podría tratarse de las conexiones debajo de la caja de fusibles, ¿sí o no? O simplemente está abierto este cable en algún otro punto. ¿Qué tendría que ser ahí? Vamos a ver qué me sugiere esto. Dice, vi que los dos fusibles tienen power. Ahora que no tiene power el 19, dice que si está low, hacer un retest at the terminal D in the C100 connector. Hay un conector que es el número C100 de 10 pines, que está cerca del master cylinder. Vean qué importante tener la información. Entonces ahora voy a buscar ese conector C100, que es un conector de 10 pines cerca del master cylinder. El master cylinder es este, la bomba de freno. Y ¿qué pasará si muevo aquí un poco a ver si de repente se restaura? No, pero bueno, busquemos ese conector de 10. Este no es porque tiene mucho más de 10 cables. Conector de 10 pines aquí tal vez. Pero ese no está cerca, pero bueno, sí, podría. Tiene 1, 2, 3, 4, 5. Este tiene 10 pines. Parece que pasó algo ahí, pero no. Pero puede ser este, como puede no ser también. Puede ser que haya otro de 10 pines que no estoy viendo. Puede ser este de abajo también. Vamos a ver. Ajá. Aquí está el problemilla. Hay unos cables que están como corroídos aquí. Y este es el... Ahora sí vean cómo comienza a sonar. Vamos a ver si se restaura acá. Ahí está. Y
Fíjense la maravilla de la información. Entonces, ahí es cuando da gusto pagar esto. Cuesta como $200 al mes. Pero me sacan del problema a mí, le sacan del problema al cliente. Se cobra y todos contentos. Entonces, yo fuera demasiada mala suerte, aunque sí me ha pasado también que arregle esos pines, esas conexiones que están dañadas. No sé si se puede, a ver, voy a sacarme la cámara de la cabeza y mostrarles un poco más. Pero fuera el colmo que haya algo diferente, que también evite que prenda. Pero fíjense lo que les decía. Ahí está como corroído, como dañado. Entonces, casi seguro que reparando eso se va a arreglar, pero ya les he estado dejando bastante yo con, no diagnósticos incompletos, simplemente no mostrándoles la reparación, porque he separado generalmente diagnóstico y reparación. Pero voy a arreglar eso y les voy a mostrar si es que prende o no, después de que arregle eso. Bueno, voy a usar estas pincitas que acabo de comprar, porque las que tenía ya se me dañaron. Y realmente reparar esa conexión ahí está como difícil por dos razones. Una, porque tengo el sol en la espalda que ya no me deja concentrar. Y dos, porque tengo que estar entrando por herramienta cada rato. Y ese es un tiempo exagerado que me toma. Entonces, lo que voy a hacer es agarrar a un lado del conector con una pinza, al otro lado con otra. Le puenteo el cablecito, ese ping. Y si enciende, que ojalá que sí, entonces le traigo el carro ya para adentro. Y ahí sí, con calma, le repararé bien. ¿Y ahora esto qué? Es un cable que me sirva. Pinches cables, como se enredan. Si quisiera enredarles, no se enredan así de bien. Este puede venir aquí. Sí. Y este acá, pum, ya. Entonces vamos con este. Esto lo que hacen es un hueco en el cable. Normalmente se usan ya cuando no mismo hay como alcanzar a veces hacer backprobing a las cosas. Lo importante es que después de usar les sellen bien los cablecitos para que no les entre agua. Y ya. Entonces voy a empezar con este lado. A ver si le puedo agarrar. Supone que este lado a donde voy a conectar ahora es el que lleva, es el lado que va hacia la computadora en el conector, el que me estaba dando 1.9 voltios creo, y que debería tener 12. Entonces ahí le cierro esto ahí. Ahora le agarro el otro lado. ¿O será que le hago con el back probing nomás? Porque el otro lado no tengo necesidad de lastimarle. Puedo poner aquí, asegurándome que es el mismo. Es el número... ¿Qué diablos? ¿A dónde va este? Qué raro. Eso tiene como... como que los dos van al mismo lado. Y el negro acá. No entiendo que... Ah, creo que el conector ya algo le hicieron, porque se ve como montado los cables ahí. Bueno, vamos a coger aquí el pink. Allí. Y a conectar el puente.
que en teoría me va a ayudar a que el motor encienda si es que no hay ningún problema adicional. Porque qué sé yo que esta vaina no tiene otro problema. Entonces ahora revisemos de que ya tenga aquí positivo al abrir el switch. Según oigo, ya hay. Entonces ahora sí ya tengo positivo ahí. El puentecito está sirviendo. Si es que enciende, voy a ir de una vez para adentro, así que voy a remover esto de aquí. Tengo cierta confianza que va a encender, así que para abajo, hood y al taller. Antes de encender, vamos a ver si se borra el código. Vamos para atrás. Vamos a borrar códigos. No sé si se logra ver en la cámara. Powertrain, mode, powertrain, no códigos. Así que ya, ese fue el código. Ahora préndete. Prendió. Vamos para adentro. Tiene una falladera de motor, pero y ese es otro gallo. Desde que instalaron el motor, creo que esta es la primera vez que prende el motor. Bueno, ya. Listo. Ya es un poco tarde, así que me voy a ir a la casa ya. Y mañana regreso, arreglo esa cablería. Y el diagnóstico se acabó. La reparación también les mostré para que no me estén reclamando que no les muestro completo. Y así fue como me pasó con este carro. Como les digo, ahora les estoy mostrando más diagnósticos, más mi realidad aquí en el taller. Y eso es porque tengo una persona ya que me está ayudando con la edición, así que si es que ven algún problema de edición, jódanle en los comentarios que mejore, así como me joden a mí con otras cosas. Así que nada más, eso, chao.